Chapu, no hay palabras para el Chapu, no hay palabras. Yo creo que adrenalina pura, la agresividad que nos faltaba nos la ha dado él, nos ha dado un salto de calidad brutal y cuando el partido le necesita, ahí está, él nunca se esconde. ¿Coincidiste con el MVP entonces? Sí, sí, por supuesto, aunque podía haber sido cualquiera de mis compañeros, pero creo que el Chapu estuvo sublime. ¿Qué quieres que diga el Chapu? Yo, pues bueno, cuando estaba en categorías inferiores, todos queríamos tener un jugador como el Chapu en el equipo. Después estuve en Sacramento y vi que aparte de ser un jugador increíble, es una persona espectacular. Y ahora, pues bueno, tenerlo aquí en el Madrid para nosotros es una bendición. Quiero que me digas algo de Chapu. Que tiene unos cojones así de grandes. Nada, creo que es increíble poder estar en el mismo equipo. Yo he sufrido mucho con él en el equipo contrario, pero la verdad es que tenerlo en este equipo es increíble y nada. Sigue siendo joven y espero tenerle muchos años aquí en el Madrid porque gracias a él hemos podido conseguir una Copa de Europa. Bueno, que es un ganador nato, un competidor que nunca se da por vencido, tiene un carácter típico de los argentinos y eso nos ha ayudado a ser campeones. De poder traer la novena Copa de Europa, de volver a poner al Real Madrid en lo más alto. ¡Muchas gracias! ¡Hola Madrid! Y ahora creo que el MVP debería decir unas palabras, ¿no? Sí. Hola Madrid, hola gente, muchas gracias por estar acá. La verdad que es un placer para todos nosotros poder estar acá y entregarle el trofeo a esta grandiosa afición. Le agradezco muchísimo el apoyo y bueno, creo que el MVP fue el equipo entero. Creo que todos somos MVP. Muchas gracias por venir. Gracias. Hasta luego. Atrás, por favor, atrás. ¿Verdad, no?